Buenas tardes a toda la gente que ya se está conectando a este webinar de turismo en las áreas protegidas. Quiero saludar a toda la gente que nos acompaña en esta serie de webinars que ya hemos venido realizando. Primero, fans de la naturaleza, luego hemos realizado el webinar de ganadería sostenible, el de cambio climático, y ahora estamos con esta serie de webinars como es aniversario de nuestras áreas protegidas de Latinoamérica y el Caribe. Esta tarde también quiero saludar a las personas que nos van a acompañar con sus exposiciones y con sus interesantes charlas. Óscar Loaiza, él es subdirector del programa de conservación del Gran Paisaje Madidi y coordinador de gestión territorial integral y áreas protegidas en WCS Bolivia. Wilmar Janco, que es vicepresidente del Consejo de Turismo Sostenible de Rurrenabaque. Nelson Pacheco, gerente general de Natura Tours. Janet Simbrón, directora de Bolivia Milenaria. Y ambos, bueno, en realidad los cuatro, nos van a estar contando un poquito más de esto que todos los bolivianos estamos anhelando hacer estos próximos meses que ya se empieza a recuperar un poco la economía. Y hemos visto personas que han estado saliendo un poquito fuera de la ciudad y que están anhelando hacer mucho turismo en nuestro país. Creo que es el turismo que tenemos que priorizar, es donde primero tenemos que empezar a reactivar la economía y también sabemos que es una de las áreas que más afectada se ha visto. Entonces, esta tarde vamos a estar hablando de esto. No sin antes, quería contarles un poquito a toda la gente cómo vamos a hacer el webinar. Como siempre, vamos a empezar con las exposiciones. Las personas que quieran hacer las preguntas las pueden ir escribiendo en los comentarios y las vamos a leer al final. Y vamos a tener un intercambio igual con los expositores para que tengan el tiempo de responderlas, perdón. Para las personas que no están familiarizadas o no saben qué es la plataforma Piensa Verde, nosotros somos una plataforma que está constituida por 11 instituciones entre ONGs medioambientales y empresas del sector privado, más la Embajada Británica. Y las 11 estamos trabajando por vincular al sector privado en un tema en el que históricamente no estaban trabajando, que es el medio ambiente, la conservación de bosques, especies y áreas protegidas. Nos pueden encontrar siempre como www.piensaverde.org y ahí pueden ustedes encontrar los programas que estamos haciendo, también en nuestra página de Facebook, los diferentes webinars que ya hemos venido realizando y todas las actividades en nuestro boletín que igual vamos a estar poniendo al final. Así que sin más, le voy a dar la bienvenida a Óscar Loaiza. Les voy a contar brevemente, perdón, si podemos ir apagando un ratito los micrófonos de los cuatro hasta que, porque me estoy escuchando con eco, y lo voy a presentar a Óscar, que es ingeniero agrónomo con mención en desarrollo rural, tiene estudios de posgrado en áreas protegidas, con geografía humana e investigación ambiental y social. Lleva 24 años trabajando en procesos de gestión territorial en áreas protegidas, territorios indígenas y municipios rurales. Ha sido director de áreas protegidas nacionales, fue director de planificación del CERNAP y coordinador de agua y biodiversidad en la Fundación Intercooperation y actualmente es subdirector del programa de conservación del Gran Paisaje Madidi y coordinador de gestión territorial integral en áreas protegidas en WCS. Ha sido galardonado también con el premio Kenton Miller de la WCPA UICN a la innovación gestión en la gestión, perdón, de áreas. Realmente es un placer tenerte, Óscar, esta tarde y que tú des inicio a este interesante webinar sobre áreas protegidas y turismo. Bienvenido. Muchas gracias, Janet. Muchas gracias por la oportunidad. En realidad me han pedido a mí que haga una pequeña presentación introductoria, ¿no? A lo que van a ser las presentaciones de los tres expertos que tenemos hoy día en el tema de turismo. Yo me he permitido hacer una pequeña presentación para dar el contexto, nada más, que ahora voy a compartir. Perfecto. ¿Me confirman, por favor, si ven mi pantalla? Se ve, está perfecto. La Muy podemos bien, ver. muchas gracias. Bien, bueno, para empezar, el contexto es por qué estamos ahorita reunidos, ¿no? Y este por qué estamos reunidos en este momento y vamos a tener algunas actividades en esta semana, es porque se ha establecido el año pasado, en octubre, se realizó en Lima el tercer Congreso de Áreas Protegidas de Latinoamérica y el Caribe. El primer Congreso, esto de Congreso se realiza más o menos cada 10 años, ¿no? El primer Congreso fue el 97 en Santa Marta, Colombia, el segundo congreso el 2007 en Bariloche, en Argentina. Y este congreso, bueno, fue casi 12 años después, se realizó en Lima, Perú, el año pasado, en octubre del 2019.
Este Congreso recibe una serie de mociones, ¿no? Y en una de esas mociones se propuso el establecimiento de un día de las áreas protegidas de Latinoamérica y el Caribe. Entonces, esta moción se presentó y fue aprobada en el tercer Congreso Latinoamericano. Entonces, estamos conmemorando el primer año de la declaratoria del Día de las Áreas Protegidas, ¿no? Este día, ¿no? Ha sido una iniciativa además de jóvenes, ha sido presentado por un joven chileno llamado Juan Carlos Pacheco. Él ha presentado la moción, ha sido tratado en el Congreso de Áreas Protegidas a nivel latinoamericano y ha sido aprobado con una resolución, ¿no? Y ha sido ratificado por un montón de instituciones que podemos ver ahí, de la propia UICN, instituciones de áreas protegidas de diferentes países, de Perú, de Argentina, de Colombia, de Cuba, de México, la ONU, la FAO, Red Parques, ¿no? Diferentes instituciones que han avalado y han ratificado esta declaratoria. Y lo que se busca es básicamente la celebración de un día de las áreas protegidas para que sea una oportunidad, ¿no?, de valorar nuestras áreas naturales y culturales que son tan importantes para nuestro bienestar, pero también, como vamos a ver ahora desde el turismo, son un aporte para enfrentar los desafíos que requiere la gestión de áreas protegidas, ¿no? Solo podremos afrontar estos desafíos que estamos teniendo en la gestión de las áreas protegidas con una buena articulación, una buena colaboración y mostrando así nuestra fuerza, espíritu y diversidad. Ese es el espíritu de la creación de este día, del establecimiento de este Día de las Áreas Protegidas de Latinoamérica y el Caribe, y que estamos en una primera conmemoración este próximo 17, ¿no? Y para esto se está organizando en todo Latinoamérica y el Caribe eventos, ¿no? Como este webinar, como el que vamos a tener el viernes, ¿no?, para conmemorar esta celebración. Y bueno, Bolivia no está ausente de esto, tiene varios eventos que están programados y bueno, ustedes pueden entrar aquí a este link que se llama celebracionareasprotegidas.org y van a poder tener acceso a todo el programa que se está desarrollando conmemorando este Día de las Áreas Protegidas de Latinoamérica y el Caribe. Entonces, este era un contexto importante para que podamos tener claro por qué estamos reunidos hoy día, por qué estamos queriendo hablar de áreas protegidas en estas fechas y por qué también vamos a ver más ratito el tema de turismo. Y porque, bueno, las áreas protegidas son muy importantes para nosotros, ¿no? En nuestro país tenemos más o menos unas 130, aunque ahora son más porque este es un documento oficial del 2012, pero sabemos que hay muchas más áreas creadas, más áreas sobre todo subnacionales. Y estas áreas protegidas, que son tanto nacionales, departamentales como municipales, realmente son una base, ¿no?, para para la conservación de nuestros valores naturales más importantes, ¿no? Si bien aparentemente en cobertura estamos muy bien, o sea, estamos hablando de casi del 23% del territorio nacional que estaría bajo áreas protegidas, en la práctica no es tan así, ¿no? Porque si bien las 22 áreas protegidas nacionales sí tienen gestión por el CERNAP, la gran mayoría de las departamentales y municipales no tienen, ¿no? O sea, están establecidas en papel o han sido declaradas, pero no tienen ningún tipo de gestión. Entonces, aún hay mucho trabajo por hacer, ¿no? Y estas áreas protegidas son claves para conservar nuestra biodiversidad, porque Bolivia realmente tiene valores de biodiversidad muy relevante entre los países a nivel mundial en términos de biodiversidad, ¿no? Entre los 6 primeros en aves, entre los 10 primeros en mamíferos, entre los 11 primeros en diversidad de plantas superiores, entre los 14 primeros en diversidad de anfibios. Somos poseedores del área protegida más biodiversa del planeta, como es el Parque Madidi, ¿no?, que ha sido ya ratificado por estudios científicos realizados durante 3 años y que se han podido mostrar en eventos similares a través de la iniciativa Identidad Madidi, ¿no? Y bueno, 70% de estos valores de biodiversidad están dentro de nuestras áreas protegidas, entonces ahí está la importancia de su cuidado y su conservación. Pero no solo por eso, ¿no?, sino porque las áreas protegidas nos están proveyendo todos los días, aunque no nos enteremos, de una serie de funciones, ¿no?, ambientales: agua, energía, alimentos, recursos genéticos, paisaje, agrobiodiversidad, materiales, etcétera, etcétera. Tanto las poblaciones que viven dentro, a las poblaciones que están alrededor, pero también a todas las zonas urbanas, ¿no? O sea,
el agua de La Paz no sería posible si no hubiera el área protegida Tunicondoriri en gran medida, o el área de conservación de Jampaturi. O sea, estamos ligados en nuestros recursos, en nuestras fuentes de necesidades básicas a las áreas protegidas, ¿no? Y bueno, y uno de los temas que es relevante en las áreas protegidas es justamente el turismo, porque el turismo está muy íntimamente ligado a áreas protegidas, no solo en nuestro país, sino en todo el mundo. O sea, normalmente los principales atractivos que muestran los países para atraer el turismo son sus áreas protegidas, y en nuestro caso es lo mismo, ¿no? O sea, tenemos a La Rea, tenemos Sajama, tenemos Torotoro, Madidi, tenemos Cotapata, ¿no? Tenemos Amboró, diferentes áreas protegidas como, ¿no?, el Kem, que tienen unos valores naturales y culturales que realmente están siendo aprovechados para el turismo, tal vez no en la magnitud, en el potencial real que tienen, tal vez más que todo por la iniciativa propia, local, privada, ¿no?, o muy, muy específica, y no por una muy fuerte política estatal que promueva el turismo en el país, ¿no?, como lo vamos a ver seguramente en las presentaciones que nos van a hacer nuestros tres especialistas, pero muy ligados, ¿no? Y el turismo es tan importante para las áreas protegidas porque, por un lado, es como que se alimentan, ¿no? Por un lado, las áreas tienen los atractivos más importantes para poder promover el turismo, pero a la vez ese turismo puede ser la herramienta más importante para poder conservar el área protegida. Entonces, esa relación entre lo que es la conservación de estos valores naturales y la actividad turística puede ser realmente muy importante, una simbiosis muy buena que nos permita tener áreas saludables y también un turismo saludable, ¿no? El turismo además tiene una importancia por sí mismo, ¿no? No solo por el hecho de poder estar relacionado a áreas protegidas. El turismo es claro que a nivel mundial se ha convertido ya en la actividad económica, en algunos casos, en algunos países, como la primera actividad económica, con muy rápido crecimiento, con ingresos, tanto en ingresos como en generación de empleo. O sea, hay ejemplos en el país como Costa Rica, en el mundo, perdón, como Costa Rica, como Grecia, como muchos países que, bueno, han sufrido muchísimo en esta pandemia porque su principal fuente de ingresos, ¿no?, porque no tienen gas, no tienen otros productos del extractivismo, sino es el turismo su principal fuente de ingresos, ¿no? Y, pero bueno, también ahora están recuperando esa oportunidad, ¿no? Lo importante también del turismo es que influye en muchos sectores económicos, ¿no? O sea, no es una actividad que solo beneficia a los operadores, sino beneficia en forma directa o indirecta a un montón de sectores: artesanos, transportistas, ¿no? Todo lo que son comerciantes, gastronomía, ¿no?, etcétera, etcétera. Realmente es una actividad que genera un movimiento, una dinámica muy importante. Puede realmente constituirse en un motor de desarrollo, de crecimiento de regiones, municipios o comunidades que lo conforman, ¿no? Además, bueno, el país, a pesar de que, como decíamos, no es una política de Estado como quisiéramos que sea de fuerte el tema de turismo, ha habido un incremento, ¿no? Ha habido un incremento casi del 150% entre el 2006 y 2018, que es significativo, pero estamos seguros que no estamos aprovechando gran parte de nuestro potencial todavía, y con políticas estatales muy sólidas podría ser muy importante, ¿no? Y bueno, y para un poquito terminar esta breve introducción, porque en realidad lo importante de este webinar son las tres presentaciones de nuestros expertos que nos van a mostrar cómo son las experiencias de turismo. El tema de turismo en áreas protegidas es un tema muy relevante, porque acá realmente se puede demostrar que en áreas protegidas no es hacer cualquier turismo, ¿no? Es la importancia de hacer un turismo que esté comprometido con la sostenibilidad, ¿no? También hay casos en el mundo que son negativos en cuanto a la actividad turística, porque la cantidad de visitas, etcétera, ha empezado a generar más bien impacto sobre los valores de conservación y se han tenido que dar limitaciones y restricciones importantes. Pero estamos, creo que ahora, en una corriente muy importante de que son todo lo que es el establecimiento de destinos turísticos sostenibles, con un turismo responsable, que garantice continuar la actividad, pero en pleno equilibrio, que luche contra el tema de cambio climático, que garantice la conservación del medio ambiente, que priorice la valoración de los aspectos culturales,
que promueva una dinámica social y económica mucho más grande. Y para esto, lo que se está promoviendo actualmente es que esto esté articulado a los objetivos de desarrollo sostenible, que la actividad turística realmente esté contribuyendo a estos 17 objetivos que se ha propuesto el mundo como una agenda hacia el 2030, ¿no? Eso es lo que quería mostrar un poco como una introducción para este webinar, que es lo que un poquito me pidieron. Y bueno, y agradecerles nuevamente por la invitación y poder dar este contexto general sobre lo que es el Día de las Áreas Protegidas de Latinoamérica y el Caribe y la importancia de esta actividad justamente de hoy día de poder de trabajar el tema de turismo y áreas protegidas. Muchas gracias, Oscar. De verdad, creo que era necesario que nos expliques porque a veces también la gente pierde de vista, ¿no? Y cuando mayormente es el día de algo, o tendemos todos a celebrar sin saber la razón, o tendemos todos a decir, en vez de celebrar, deberíamos estar trabajando en política, ¿no? O sea, la gente siempre es bueno contextualizar el por qué les están realizando no solo este webinar, sino una serie de acciones. Nosotros también tenemos el fin de semana, una actividad para los niños, para que ellos desde pequeños se vayan enamorando y vayan conociendo nuestras áreas. Pero yo creo que también algo que mencionabas y que me parece súper importante es este tema de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Mucha gente que está pensando ya en la reactivación económica los tiene que ir incluyendo en su modelo de negocios y no es tan difícil, al parecer, si empiezas desde ahora. Le voy a dar la palabra a Wilmar Janco, que es vicepresidente del Consejo de Turismo Sostenible de Runabaque. Es licenciado en turismo y cuenta con un posgrado en educación superior, turismo sostenible y comunitario. Él ha trabajado como guardaparque en el Parque Nacional Madidi, justamente, y fue docente de la carrera de turismo en la Universidad Autónoma del Beni, José Ballivián, y consultor en turismo sostenible y comunitario. Es cofundador y actualmente gerente general del emprendimiento de turismo de base comunitaria Mashaquipe y actualmente también es vicepresidente del Consejo de Turismo Sostenible de Runabaque. Wilmar, querido, primero agradecerte por acompañarnos y por formar parte de este interesante webinar. Así que te cedo la palabra y gracias por participar. Gracias, querida Claudia, y bueno, también un saludo cordial a todos los que nos ven, nos siguen en este webinar. Pues para mí también un verdadero placer poder hablar un poco de la actividad turística en esta parte del país. Turístico Runabaque, Madrid y Pampas, ¿no? Por cierto, el tercer destino turístico más visitado por turistas extranjeros especialmente y en los últimos tiempos también por turista nacional. Contarte un poquito, voy a poner una pequeña presentación para que podamos... Me avisan, por favor, si se ve mi pantalla. Todavía no, pero seguramente cuando la empieces a proyectar. Ahora tampoco. tienes que poner compartir pantalla. ¿Ya lo puse? Doble clic. Sí. A ver, otra vez. Compartir. Ahora sí. Ahora creo que sí. A ver, esperaremos unos segundos porque a veces tarda un par de segundos. Ahora sí. Y la tienes que poner en modo presentación porque lo que estamos viendo es toda tu pantalla. Entonces tienes que parar sobre la presentación. Sí. Exacto. Y ponerla en modo presentación. Ahora sí. Está perfecto. Bueno, contarles un poquito, ¿no? El destino Runabaque, Madidi y Pampa, en realidad representa, el nombre de este destino representa el recorrido que hace el turista cuando visita la parte amazónica, ¿no? Llega a la población de Runabaque, normalmente visita el área protegida de interés nacional Pampa, Madidi, y luego visita el área protegida municipal Pampas del Yacuma. De ahí viene el nombre, ¿no? El destino turístico Runabaque, Madidi y Pampa también es, como pueden ver, es el encuentro de dos grandes paisajes que hay en la Amazonía boliviana, la selva amazónica y las sabanas bolivianas, ¿no? Esto ha permitido
también, obviamente, tener la singularidad cuando visitas esta región, tienes esta oportunidad de no solo ver la selva amazónica, sino las pampas del Yacuma desde un punto de inicio, que en este caso es Rurrenabaque, ¿no? Desde el año 2017 se ha venido trabajando justamente en consolidar este destino turístico, que involucra además también cinco municipios, que son el municipio de Rurrenabaque, el municipio de Reyes, el municipio de Ixiama, el municipio de Santa Rosa y el municipio de San Buenaventura. Al mismo tiempo, dentro de este espacio geográfico que hemos denominado destino turístico Rurrenabaque, Madrid y Pampa, existen territorios indígenas, pueblos indígenas, como es San José de Chupiamonas, están los Tacanas, están los Chimanes, ¿no? Y otros que están como los Maropas, los Reyesanos. Acá lo que hay que destacar es que en el destino existen varias áreas protegidas. De interés nacional, por ejemplo, tenemos el Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Madidi, tenemos la Reserva y TCO Pilón Lajas, y tenemos varias áreas subnacionales o municipales, como son las Pampas del Yacuma, Rucan Rucan, que está en el municipio de Reyes, las Serranías del Tequeje, que está en el municipio de Ixiama, las Serranías del Tigre, que está en el municipio de Ixiama, y Bajo Madidi, que también está en el municipio de Ixiama. Desde el año 2017, como mencionaba, el destino, a través de sus organizaciones que se dedican al turismo, piensa en constituir una organización que se llama el Consejo de Turismo Sostenible del Destino Turístico Rurrenabaque, Madidi y Pampa, el cual se constituye en la instancia consultiva de planificación, proposición, concertación y seguimiento y apoyo técnico en los diferentes niveles del Estado. Este consejo, en realidad, de turismo sostenible, se traza algunos principales fines, que es, por ejemplo, generar un marco adecuado para la coordinación interinstitucional intersectorial en el destino Rurrenabaque, Madidi y Pampa. El objetivo principal era poder cambiar este modelo de turismo que se había venido practicando en años anteriores, que era invasivo, que era depredativo, a un modelo de turismo que sea más amigable con el medio ambiente. Es justamente que el fin principal era de esta instancia que hemos creado, era justamente para que entre todos los actores, público, privado, podamos impulsar un turismo sostenible en los diferentes ámbitos, tanto social, económico y especialmente ambiental. El año 2018, para el Día del Turismo, este consejo inicia un proceso de certificación en turismo sostenible a través de la institución Biosfer. Comunicamos que estamos listos para iniciar este proceso y durante un año y un mes tuvimos que cumplir varios pasos, varios procedimientos, gracias a la colaboración justamente de instituciones públicas como los gobiernos municipales, ONG, instituciones de desarrollo, ¿no? Que estuvieron apoyando de forma activa en lograr este objetivo. ¿Por qué el destino se preocupó o se propuso certificarse en lo que es el turismo sostenible? Porque sabíamos que logrando una certificación íbamos a tener un mejor posicionamiento del destino, una mayor visibilidad del nivel mundial del destino, incremento del beneficio social, local y económico, impulso del comercio y la economía local, apoyo a la creación de empleo, acceso a nuevas alianzas, miembro de la comunidad de destinos Biosphere, creación y venta de experiencias Biosphere. Como mencionaba el ingeniero Oscar, el destino, Rurrenabaque, Madidi y Pampa, sus principales atractivos son las áreas protegidas, en este caso el Parque Nacional Madidi y las Pampas del Yacuma. La mayoría de operadores que trabajamos dentro de lo que es
el Parque Nacional Madidi, son operadores que vienen, en su mayoría son empresas comunitarias, de base comunitaria o privadas, pero que tienen de estrecha relación con la comunidad, ¿no? Y el otro porcentaje que trabaja, trabaja en lo que es la Pampa del Yacuma, son empresarios, emprendedores de la población normalmente de Rurrenabaque. Actualmente el destino cuenta con 27 operadores más o menos, unos 12 albergues que están funcionando tanto en el Parque Nacional Madidi como en las Pampas del Yacuma, donde la principal actividad turística que se realiza es justamente mostrar la fauna, la flora, la cultura de los pueblos que habitamos acá al turista, ¿no? Durante los recorridos que se hacen. Normalmente hay un complemento interesante en lo que es visitar primero el Parque Nacional Madidi y luego visitar lo que es las Pampas del Yacuma, donde por las características del lugar se tiene con facilidad, se puede observar lo que son la fauna especialmente, ¿no? La actividad turística en el destino Rurrenabaque, Madidi y Pampa, como todos, creo que los destinos durante esta última meses, debido a la pandemia, ha atravesado su peor momento, debido a que hemos tenido que prácticamente cerrar todos los servicios, parar todas las actividades, ¿no? Y eso obviamente ha sido, creo que, el golpe más duro que ha recibido el destino, debido a que hasta en la actualidad no tenemos todavía la posibilidad de desarrollar turismo. Sin embargo, también nos ha dejado muchas experiencias, mucho aprendizaje. Actualmente sabemos que podemos y tenemos que trabajar de forma más coordinada entre el sector público y privado, entre los mismos emprendedores locales, para comenzar a levantarnos nuevamente. Estamos creando nuevas iniciativas con nuevas ofertas, nuevas rutas, nuevos atractivos dentro del destino. Como mencionaba, en principio el destino solo ofrecía a Madidi y Pampas. En la actualidad estamos trabajando, ampliando a otros municipios la oferta. Por ejemplo, Ixiama se está incorporando a lo que es la actividad turística con nuevos atractivos, con nuevas rutas, con nueva oferta. Tenemos a Tumupasa, que también está ofreciendo unos nuevos atractivos, la cultura tacana y gastronomía local. Entonces, si bien ha sido un momento bien crítico para el destino, si bien ha sido y sigue siendo, pero consideramos que muy pronto podremos volver a la actividad con mejores condiciones. Los retos más complicados, creo que después de esta pandemia, obviamente, es lo deteriorado que han quedado las infraestructuras de la mayoría de los emprendimientos. Eso es una de las grandes dificultades que vamos a tener para iniciar nuevamente las actividades acá. Que con seguridad se requiere el apoyo del Estado para poder comenzar nuevamente nuestras actividades. Pero como decía yo, la voluntad está intacta. Las ganas de trabajar acá están intactas. Hemos seguido cada día capacitándonos, manteniendo nuestros albergues en lo poco que hemos podido hacerlo. Pero vemos una gran oportunidad en el turismo. El turismo se convierte para esta región en el nexo entre el desarrollo y la conservación que existe para nuestras comunidades, para nuestros pueblos, porque es allá donde desarrollamos nosotros las actividades en las áreas protegidas, y es a través del turismo, de este turismo respetuoso con el medio ambiente, que vamos a lograr que las comunidades, nuestros pueblos puedan tener un ingreso económico, mejorar su calidad de vida, pero al mismo tiempo ser los guardianes de nuestras áreas protegidas. Para nosotros es sumamente importante contar
con varias áreas protegidas, tanto a nivel nacional como municipal, lo cual nos va a garantizar en el tiempo poder tener un turismo a largo plazo. Pues ahí se concentran la mayor cantidad de fauna y flora que se constituyen en el principal atractivo que nosotros podemos mostrar a nuestros visitantes. El turismo también ha sido el vínculo de desarrollo para la comunidad, pues ha permitido y está permitiendo que varios de nosotros pueda adquirir el conocimiento, pueda cambiar su percepción que tiene del área protegida, darle el valor que realmente tiene, porque no solo nos beneficia, como se mencionó, los valores que tiene el área protegida, ¿no? En tanto de brindarnos un aire puro, sino también en la posibilidad que nos da de poder generarnos ingresos económicos. Buenísimo, Wilmer. Gracias. Gracias a ti, Claudia. Como mencionaba, ¿no? Perdón, estaba guardando la... Para nosotros, como mencionaba, las áreas protegidas en la zona se constituyen en la herramienta principal para poder desarrollar turismo. Sin ellas sería muy difícil para nosotros poder tener la materia prima, ¿no? Para desarrollar turismo. Gracias a eso, las comunidades, los pueblos, los emprendedores acá, podemos tener una cierta garantía de que podemos realizar un turismo cada vez, como te mencionaba, amigable con el medio ambiente, más responsable con la misma población, ¿no? Excelente. Tal vez una cosa que es muy importante y que trato de recalcarla siempre que tenemos este tipo de webinars donde tocamos este tema, es que la gente no entiende a veces muy bien por qué pensamos en hacer turismo en un área protegida, ¿no? Piensan que si es protegida no se la puede tocar, ¿no? Y por eso realmente es la importancia de que ustedes que trabajan ahí nos cuenten que sí es posible y que más bien es la única manera de hacer sostenible estas áreas para las comunidades que viven, para los productos que se pueden extraer de ahí y sobre todo de manera amigable con el medio ambiente. Entonces, por eso la importancia también de tener este panel de invitados para que nos cuenten desde su visión y desde su vivencia, ¿no? Porque ustedes están ahí rodeados de todo esto. Yo el año pasado tenía la oportunidad de conocer el Madidi y la verdad es que cuando ya volví a la ciudad y subí las fotos y las historias, muchísima gente pensaba que estaba en otro país, ¿no? Así de harto nos falta conocer nuestra Bolivia, que me decían, qué bello, ¿dónde estás? Y ese albergue, yo estoy en el Chalalán, ¿no? Y es aquí en Bolivia, y yo, sí, estamos a media hora en avión de La Paz, ¿no? Y de ahí obviamente lo que se tiene que entrar. Entonces, es muy importante que la gente sepa que las áreas protegidas son áreas que se tienen que trabajar, que se pueden visitar, pero que se tienen que hacer de manera sostenible. Ya están llegando, a ver, hay algunos comentarios, los voy a leer al final, pero ahora quería darle la bienvenida a Nelson Pacheco. Nelson es gerente general de Natura Tours, es comunicador social, cuenta con una maestría en gestión de turismo sostenible en la Universidad para la Cooperación Internacional de Costa Rica, y por más de 20 años ha trabajado en organizaciones de desarrollo de conservación de la biodiversidad, manejo forestal y recursos naturales. Actualmente es director de comunicación del Instituto Boliviano de Investigación Forestal, BIF. Es coordinador de un proyecto de intercambio del patrimonio cultural y natural entre Bolivia y Estados Unidos, ligado a los tours online, y gerente de Natura Tours, emprendimiento personal. Así que le vamos a dar la bienvenida a Nelson, igual que creo que él sí que nos va a contar cómo también han estado viendo esto de los tours online, que mucha gente los estaba sugiriendo durante la cuarentena. Nelson, por favor, te voy a ceder el espacio ahora a ti. Bienvenido. Muchísimas gracias, Claudia, y muchísimas gracias también a todos los organizadores de este evento por invitarme. Pues es un gusto estar aquí compartiendo en algo que a todos nos apasiona, que es el turismo, que es el viajar, y sobre todo hacerlo en áreas protegidas, que en este tiempo y actualmente, sobre todo en Bolivia, que está ardiendo gran parte del territorio nacional, las áreas protegidas son las más afectadas en su integridad, ¿no? Estamos hablando de flora, fauna, la biodiversidad, el ser humano,
las áreas productivas, etcétera, etcétera, y eso influye grandemente sobre la actividad turística, mucho más todavía considerando que si a eso le sumamos el tema del COVID. Así que, bueno, vamos a hablar, le voy a presentar, tengo acá una presentación, vamos a... Ok, ¿me avisan si se ve completo? Claro que sí, yo en cuanto lo empiece a proyectar te aviso. Ya. Porque es un poco lento, ¿no? Sí, tarda unos segundos, pero no te preocupes. Bueno, ya lo tengo yo en pantalla completa, quisiera saber si se ve. Todavía no, ahora creo que no, todavía no, nos vemos los cinco. Una vez más. Y voy a salir de nuevo y ya estoy en compartir y bueno, no se ve. Tienes que hacer clic en compartir pantalla o share screen, luego doble clic en pantalla completa y poner la presentación. Estábamos viendo y se ha hecho como una, a ver, creo que ahora sí. Ahora ya vemos tu computadora, entras a la presentación. Ok. Y la pones. Ahora eso. Sí, exacto. Bien, perfecto. Bueno, mi presentación es la importancia sobre las áreas protegidas subnacionales y vamos a tocar el caso de Tucabaca, que es el más emblemático, pero además tiene una importancia súper, es mayor porque, bueno, ahorita voy a entrar al detalle, ese fondo que ustedes ven ahí es justamente el mirador de Santiago de Chiquito que se sube para mirar el Valle de Tucabaca, que es el principal atractivo que tiene el área protegida. Para la gente que nos está viendo, que está siendo partícipe de este webinar y que no sabe dónde estamos ubicados, bueno, estamos en Bolivia, en el departamento de Santa Cruz, ya que es eso amarillo, y de ahí nos vamos al municipio de Roboré, que es esto de acá, ya, esta franja anaranjada es la jurisdicción municipal de Roboré. Y aquí dentro del municipio de Roboré está el área protegida que se llama Reserva de Vida Silvestre Tucabaca, que casi abarca, como ustedes pueden ver, todo lo que está en azul, casi abarca 2/3 del territorio de la jurisdicción municipal. Bueno, ¿cuál es la importancia de esta área protegida? Ha sido el primer área protegida subnacional en Bolivia en crearse el año 2000, justamente el 18 de agosto del año 2000, es decir, acaba de cumplir 20 años. Se tenía previsto hacer algo importante, pero el tema de la pandemia nos estuvo resguardando, ¿no? Y la verdad es que no se pudo hacer ni siquiera un acto por webinar, porque la situación también en Roboré en ese entonces estaba un poco delicada. Entonces, se creó esta área protegida y fue la inspiración para crear más áreas protegidas de carácter subnacional, es decir, de carácter municipal y de carácter departamental. Y tiene un valor agregado esta área protegida. A diferencia de gran parte de las áreas protegidas en Bolivia y probablemente en el mundo, esta área protegida fue creada por demanda de la población local. Normalmente un área protegida se crea primero porque se hace un estudio técnico científico para justificar el valor biológico, histórico, cultural, etcétera, etcétera, que pueda tener esa área protegida. Sin embargo, aquí fue la demanda local lo que obligó a crear el área protegida y luego hacer, de manera complementaria, hacer el estudio técnico científico.
y obviamente tiene un gran valor basado en el RIN 6 del Plan de Uso de Suelo de Santa Cruz. Su valor principal es que es la fuente de agua de que alimenta a gran parte de la región. Gran parte de la región, ¿qué es? ¿Qué tipo de vegetación? Es el bosque seco chiquitano. Esta parte donde está el área protegida, Tucabaca, es el área más representativa en cuanto a la ecorregión de bosque seco chiquitano. Si bien el área protegida, como les decía, tiene un poco más de 260 mil hectáreas, ¿ya? La ecorregión del bosque seco chiquitano en Bolivia tiene 17 millones y medio de hectáreas, de los cuales, hasta hace unos 10 años atrás, 14 millones y medio era área boscosa. Eso ha ido disminuyendo considerablemente con los incendios que han habido estos últimos años, esta última década, pero principalmente el año pasado y este año. De todas maneras, sigue siendo Bolivia el país con el bosque seco tropical más grande del planeta. Es decir, lo que todavía se tiene en Costa Rica, en Perú, en Colombia, en Canadá y en algunos otros sitios, son pequeños relictos de este tipo de bosque. Pero en Bolivia aquí lo tenemos de manera grandiosa. Este bosque seco chiquitano abarcaba parte como ecorregión en Brasil y Paraguay, solo que en estos dos países está completamente ya deforestado, se ha desaparecido, ha sufrido cambio de uso de suelo. Ahora, todo esto ha llevado a posicionar a Roboré como uno de los destinos más importantes que tiene Santa Cruz. En realidad, si hablamos de cantidad de turistas, es el segundo destino más importante del departamento. ¿Cuánto llegan? Con los datos que se tenía hasta el año 2018, es casi aproximadamente 40 mil turistas, ¿ya? Se tenía previsto ir creciendo, pero los incendios del año pasado y la pandemia de este año significó un freno en seco, no solo para el área protegida, para el municipio, sino para toda la chiquitanía, todo el departamento y obviamente para todo el país, significando grandes pérdidas y demás cuestiones. Es importante destacar, siempre pregunto yo, ¿cuánto calculan que uno puede pasar conociendo todos los atractivos puestos en valor turístico en el municipio de Roboré? Y la verdad que la gente no sabe, o sea, ni calcula siquiera, ¿no? Son 17 días para conocer todos los atractivos puestos en valor turístico. No existe en Santa Cruz un municipio con tanto atractivos turísticos. Y probablemente en Bolivia. Y estoy hablando solamente de los que ya están puestos en valor turístico, es decir, de los que están siendo visitados, de los que están siendo aprovechados. El municipio tiene mucho más todavía y se está preparando para poner, para que en valor turístico y para que se lo pueda visitar. Hay comunidades que se están preparando. ¿Qué ha significado esto? El año 2006 apenas llegaban al municipio de Roboré 600 turistas anuales. Imagínense lo que ya llegan ahora, ¿ya? Se ha reactivado el turismo paulatinamente estas últimas semanas y gran parte de este turismo que yo le digo que va hacia Roboré y obviamente hacia el área protegida, ya porque gran parte de los atractivos están vinculados al área protegida. El tipo de turista que va es casi 95% de turismo nacional. Es decir, no se ha afectado tanto como en otros destinos del país que siempre estaban abarrotados, esperaban el turismo internacional. No. El flujo, justamente ahora que se ha abierto estas últimas semanas, ya ha empezado a mejorar y obviamente que la gente espera que lleguen. Ahorita ya hay bastantes hoteles,
operadores que ya han vendido sus tours para el feriado largo que tenemos de Todos Santos. Entonces, ¿y cuáles son estos atractivos? Es decir, ¿por qué la gente va? ¿Por qué la gente visita Roboré? ¿Por qué visita el sudeste chiquitano? ¿Y por qué Tucabaca? Pues porque miren, tenemos hay alrededor de 4 decenas de, o sea, casi 40 sitios con pintura rupestre, ¿ya? De los cuales 6 se están aprovechando turísticamente. Se ha escrito un libro, recientemente se ha publicado hace 1 mes y medio, 2 meses atrás, un libro por una organización financiada por una, donde está la inventariación, la catalogación de todos estos sitios de artes rupestres, pero existe todavía unas 50, 60 sitios con pintura rupestre que todavía no se ha hecho una investigación, pero que están ahí. Es muy importante conocer porque es parte de nuestra historia, de nuestra cultura. No sé si ustedes alguna vez han escuchado del Peavirú Chiquitano. El Peavirú Chiquitano, lo que es el camino del Inca para el occidente, significó el camino para las culturas amazónicas. Ya se han encontrado en Brasil, se han encontrado en Paraguay y también se han encontrado en esta faja que cubre el municipio de Roboré y que es parte del área protegida. Entonces, se está tratando de investigar para ampliar un poco más y que eso solo lo pueda poner, se lo pueda poner en valor turístico para que se lo pueda visitar. El otro gran atractivo, como le decía yo, es justamente sus fuentes de agua, ¿no? Aquí se generan las principales vertientes que alimentan a la cuenca del Pantanal y del Paraguay Plata. Hay 9 cascadas. Yo no conozco un municipio que tenga 9 cascadas puestas en valor turístico, ¿ya? De las cuales 3 son fáciles de llegar, pero hay otras 6 que no son fáciles de llegar. Hay una ruta de las cascadas, que es lo que normalmente hacemos nosotros cuando es temporada de lluvia. Son de difícil de llegar, pero vale la pena. Y son mínimo 4 días para poder ir a estos sitios que no van a ver otras personas porque son difíciles, pero la aventura vale la pena y se vuelve inolvidable. ¿Qué otros atractivos también tiene? Está la parte cultural que está representada por la comunidad de Santiago de Chiquitos, que es la única comunidad que está dentro del área protegida y que ellos se constituyen en los guardianes. La comunidad de Santiago de Chiquitos es la antepenúltima misión jesuítica. ¿Y cuál es lo más atractivo que puede tener? Lo que ustedes ven aquí en esta imagen, que es los abuelos. El baile de los abuelos uno no lo ve en ninguna época del año, por más que uno le quiera pagar todo el oro del mundo, ellos no se visten, ellos son muy respetuosos de esa tradición que tienen. Y entonces la única oportunidad que lo pueden ver es para la fiesta patronal el 25 de julio, pero son 9 días que bailan, del 16 al 25 de julio uno puede ver. Y es indescriptible todo esto, verlos bailar, al son de las cajas, con su bulla y todo lo demás. Es una de las fiestas culturales, junto con la de San Pedro y San Pablo en San Javier, más representativa de la chiquitanía. Y bueno, tenemos también esto otro. Uno al recorrer, a hacer los diferentes circuitos, pues tenemos una serie de formaciones rocosas, como el arco, este el jorobado, ¿no? Que es camino hacia las cuevas con pintura rupestre. Estas formaciones rocosas pertenecen al cuaternario y tienen también su historia de los chiquitanos vinculada con los ayoreos. Entonces es muy interesante, además de toda esa biodiversidad que uno puede ir palpando, oliendo, probando, porque hay muchos frutos silvestres que durante los recorridos que se... gran parte, miren, imagínense, estamos hablando, Santiago de Chiquito es parte de Roboré, ¿no? Es una comunidad de Roboré, hay 1.100 habitantes y hasta antes de la pandemia, hasta marzo,
existían 16 sitios de hospedaje. O sea, eso les da una idea de que toda la comunidad se mueve económicamente por el turismo. Igual que el municipio de Roboré. El municipio de Roboré depende exclusivamente del turismo. Entonces, cuando una actividad como el incendio o la pandemia afecta grandemente en todo sentido porque la han tenido que pasar muy dura todo este tiempo. Voy a poner un video. Irina, no sé si me puede colaborar para poder visualizarlo. Que muestra un poco el resumen de lo que les he estado comentando. ¿Me avisan si lo pueden ver el video? Si no lo vemos el video, lo podemos... Termino mi presentación y luego al final, al salir de mi presentación, lo podemos ver el video para que así continúen. Okay. O sea, es que sí lo vemos, querido Nelson, sí lo vemos, pero no escuchamos el sonido. No, es que al principio no hay sonido, por si acaso. Ah, ya, porque ya está en la parte en que los niños gritan. Y no se escucha nada. Nada. Y es hermoso este video, es hermosísimo. Sí, wow. Vale la pena tal vez hacer un intento más, porque lo estamos viendo, lo hemos visto desde el principio el video. Es súper lindo. Estamos ahora. ¿Vas a tratar una vez más de ponerlo? Tu micrófono está silenciado. Si quieren lo ponemos al final, Nelson. No tenemos problema. Ya, y tu micrófono está en silencio. Si por favor lo puedes activar. A ver, está saliendo. ¿Quieres que intentemos una vez más? Ahí, a ver, lo pongamos. En lo profundo de los bosques, ahora sí, existe un lugar que esconde un recorrido secreto. Un lugar en el que cada amanecer ocurre el milagro de la magia, cuando el cielo desciende al alcance de tus manos. Donde la naturaleza despliega hasta el infinito su diversidad de vida y de paisajes. Y el camino te conduce a descubrir la alegría de una cultura. ¡Bienvenidos a donde sale del cielo! Un pueblo, guardián del ingreso al paraíso. El agua se convierte en melodía,
rocas se mueven. Las nubes te acarician. El hechizo está hecho. Entonces te sumerges en las raíces de las montañas y la lluvia atraviesa tu alma. Y los arroyos te invitan a probar su dulzura. Sobre las huellas de otras épocas, el sol sale y se esconde en una danza vertiginosa que diluye la noción del tiempo. Esta es la tierra de la música y la magia. El horizonte sin fin. El paisaje profundo que te llama. Tu cabaca, la antesala del cielo. Hermoso. Bello, Nelson, gracias. Otra vez tu micrófono está silenciado. Si le puedes dar volumen ahí, por favor. Ya están llegando consultas de cómo... de cómo se puede llegar y todas las que las vamos a leer al final para que nos digas ahí, Nelson, y nos cuentes cómo se puede llegar, si ahí se va desde la terminal. Hay mucha gente interesada, así que bueno, agradecerte. Y no sé si tienes algo más que comentar antes de que le demos, si no, la bienvenida ya a Janet, o nos vas a decir algo más. Está silenciado tu micrófono. Ahora sí. Es que no, ahora sí. Te escuchamos perfectamente. Ok, sí, bueno, esa es la parte, un resumen de lo que les he presentado de tu cabaca, pero termino claro con sí. Esto último. Ahí quería comentar lo siguiente: el turismo se ha reactivado como se va a reactivar en muchas partes de Bolivia. La tendencia ahora es hacer tour privado, tour familiares, pero no de clanes familiares, sino madre, padre, hijo, de pareja o tour solitarios, ¿ya? Los precios van a variar porque no es lo mismo, es decir, las empresas tienen que invertir en los protocolos de bioseguridad y eso a la larga lo tiene que pagar el turista. El otro elemento muy importante a considerar es que es la característica de los nuevos tours para hacer son las áreas protegidas, porque la gente necesita ir a lugares con naturaleza, donde no haya bolleo, donde no haya gentío, donde no haya, ¿no? Entonces, las áreas protegidas, este es el momento para reimpulsar el turismo en áreas protegidas. Pero lo que nos falta a los bolivianos, y es algo elemental en todo sentido, es cultura turística, ¿ya? Y eso es nuestro reto para los operadores, para quienes hacemos turismo organizado, tratar de reconducir y tratar de enseñar qué tipo de comportamiento tienen que tener los bolivianos. Entonces, ante todo eso, nace también esto otro, que es parte de un sueño que hemos desarrollado una serie de operadores en Bolivia, una sociedad que hemos formado entre varios operadores, para hacer tour online mientras estábamos encerrados. Y eso no significa que ahora cuando pase la pandemia o cuando se encuentre una vacuna, esto terminó, porque esta es la nueva tendencia. Y hay que considerar, a veces nosotros los bolivianos subvaloramos lo que hacemos. Hemos sido el primer país en Sudamérica y probablemente en América en
tener los tours online, ¿ya? Así que los tours online, ¿qué son? Son presentaciones que hacemos de una hora, hora y media, máximo dos horas, para poder presentarle un destino turístico por un precio económico que vale 20, 25 y 30 bolivianos. Aquí ustedes pueden ver, tenemos 15 ofertas de tour online en este momento, y 5 de ellas son en áreas protegidas, nacionales y departamentales. Y este sueño empezó por dos sitios importantes en el país, dos destinos, que es Uyuni, que también, y Chuquibamba, que es el que le acabo de presentar. Así que mire, es una oportunidad grande que tienen los bolivianos. A veces no tenemos la posibilidad, ni la condición física, ni la condición económica, de conocer estos sitios. Y nosotros les presentamos aquí, como ustedes ven, esta es nuestra publicidad, en el caso de Chuquibamba, para este fin de semana, el sábado a las 7 de la noche, tenemos un tour. Pero además tenemos otros 14 más en oferta todas las semanas, ¿ya? Esta también es la posibilidad que abre del turista para ver si tiene las condiciones, si le va a gustar o no, por un precio económico de ir visitar y luego, virtualmente hemos dicho, y luego ya comprar el tour, y termina con una serie de ofertas que nosotros damos y varios programas a los diferentes gente que nos compra este tipo de tour. La tendencia ahora, ya, y con esto concluyo, es de que vamos a abarcar mercados internacionales. Para eso estamos trabajando ahorita y nos abre grandes posibilidades de tener contacto directo con Europa, con Estados Unidos, con Asia, sin tener que recurrir a intermediarios. Y gran parte de lo que la gente del europeo o del extranjero quiere es justamente venir, conocer Bolivia, pero hacer recorrido por áreas protegidas. Así que las posibilidades que tenemos hacia futuro son grandiosas. Muchísimas gracias, y cuando toquen las preguntas, pues estamos prestos para poder responderlas. Buenísimo, felicidades Nelson por esta iniciativa. Mira, nosotros en los primeros webinars que hablamos de las áreas protegidas, justamente dijimos, ¿cómo se podrá hacer esto del turismo online para que gente que está al otro lado del mundo en pocas horas puede estar en uno de estos, en una de estas áreas protegidas? Y qué bien que lo hayan visualizado, pero también lo hayan hecho, y qué bien que aunque se abra el turismo normal después, se mantenga este formato, porque tú dices, como tú dices, te permite no solo darles una pequeña muestra de lo que después pueden conocer si quieren de manera física, sino que también a ustedes les permite recolectar algunos recursos y que se vuelva autosostenible este negocio, ¿no? Entonces es la idea principalmente, además de promocionarlo. Justo, hay varias preguntas que las vamos a leer en un ratito, pero bueno, quiero darle ahora la bienvenida a Janet Simbrón. Ella es directora de Bolivia, milenaria, es psicóloga social y cuenta con una maestría en educación para el desarrollo y una especialización en marketing y gestión de empresas. Ha sido directora de turismo del Departamento de La Paz, directora nacional de competitividad turística, también ha sido consultora de gestión de turismo, sostenibilidad y desarrollo rural del Banco Mundial, GIZ, BID y PNUD, entre otros. Ha participado en la consolidación de varios emprendimientos turísticos de base comunitaria en Bolivia y desde hace 23 años es empresaria y directora de Bolivia Milenaria, operadora de turismo. Janet, la verdad es que es un verdadero placer contar con tu presencia esta tarde, que nos cuentes un poco de toda tu experiencia y también de lo que están haciendo ahora. Bienvenida. Gracias, muchísimas gracias, y de verdad, Claudia, para nosotros es un placer. Yo no voy a hacer necesariamente una presentación de los productos que ofrece Bolivia Milenaria, sino más bien voy a aterrizar en una reflexión de lo que es sostenibilidad y lo que es turismo sostenible, porque creo que debemos encarar el desarrollo de nuestro país de una manera seria, responsable. Amo el trabajo que ha hecho la gente de Mashaquipe, por ejemplo. Son una familia que están trabajando los últimos 25 años en trabajar de manera sostenible en la región de Madidi, o experiencias como las de Alex Vilca o Chalalán. Son modelos que creo que es importante que nosotros como bolivianos
podamos retomar y entender a partir de cuáles deberían ser los modelos de gestión de turismo sostenible en Bolivia. Voy a pedirle a Irina que pueda compartir mi presentación y así, así podemos contarles un poquito qué es lo que vengo a plantearles o a proponer. ¿Es el turismo una alternativa sostenible real para Bolivia? ¿No nosotros podemos confiar en el turismo como un modelo para poder avanzar en nuestras políticas públicas y para poder encarar el mismo? Creo que sí. Mencionaba Óscar al inicio de su presentación la cantidad de áreas protegidas que están inmersas en la actividad turística de mayor o menor medida, y lo importante a partir de esto es mirar qué es lo que se ha hecho en el país en términos de políticas públicas y de avance para el turismo sostenible. Entonces, vamos con la siguiente. ¿Cómo funciona el turismo sostenible? El turismo sostenible funciona a partir de varias dimensiones. Una de ellas es la dimensión económica. Para que exista turismo sostenible, debe haber una viabilidad económica real, debe tener impacto local, debe generar calidad de empleos. Y esto es la base estructural para que esto pueda funcionar. Tal vez, Irina, si podemos poner toda la pantalla, si no te molesto, así como que la hacemos de que todo se vea más grande en pantalla. Sí, pues en realidad la presentación, ¿no? Porque ahorita está como eso. Como se ve la pantalla. Exacto. Se ve el borde de la pantalla más. Y no nos deja ver tan grande la presentación. Exacto. Mientras se hace eso, Irina, yo voy a continuar. La segunda dimensión es la dimensión social, ¿no? El turismo sostenible debe generar equidad, control local, bienestar, riqueza, y mientras siguen instalando la presentación, yo sigo hablando, me he puesto un chip. No, está bien, está perfecto, porque además esto es lo que queremos escuchar, que la gente se emocione igual que nosotros, que amamos este tema. Y soy de esos que se ponen un chip y no para. Y el tercer elemento tiene que ver con la dimensión ambiental, ¿no? Para que el turismo sostenible pueda funcionar. Ahora sí. Es vital y es importante el tener diversidad biológica en los lugares donde los que se va a trabajar, eficiencia en el manejo sostenible de los recursos y obviamente que estar en entornos ambientales altamente importantes. Pero todo esto no funciona si no hay una gobernanza, si no hay la capacidad de gestionar, de administrar y de coordinar a partir de un balance y un equilibrio. ¿Eso ha pasado en Bolivia? No ha pasado. En los últimos 25 años que estoy inmersa en la actividad turística, no ha habido un balance total entre sostenibilidad, entre gestión del turismo y desarrollo del turismo en áreas protegidas. Muy bien lo decía Vilmar, el avance más alto que ha tenido la región Madrid y Pampas ha sido en aproximadamente entre el 2000 y el 2005, donde hemos tenido realmente un repunte. Luego, por el tema de condiciones y ausencia de políticas públicas, todo se ha desmoronado y de alguna manera bajado, y ha costado mucho a la región Madrid y Pampas volver a levantarse. Esto nos muestra básicamente que estamos en una crisis, y esa crisis tiene mucho que ver con la forma en la que Bolivia está encarando el desarrollo del turismo, ¿no? Ahí me voy con la siguiente, porfa. La siguiente tiene que ver cómo funciona este encadenamiento del turismo sostenible, ¿no? Para que esto pueda funcionar, es una articulación, es como un engranaje donde lo económico, lo ambiental y lo sociocultural tienen que estar altamente vinculados. Si hay un elemento que no está inmerso en el mismo, puede alterar. Les pongo ejemplos claros. Por ejemplo, la gestión de residuos sólidos en áreas protegidas es altamente preocupante. La Reserva Eduardo Baroa es una muestra clara de la cantidad de vehículos que ingresan a la misma y no nos permite evidenciar la conservación real. Los guardaparques tienen que hacer trabajos titánicos en la misma. En el tema económico pasa lo mismo. Existen más de 120 iniciativas de base comunitaria, no muchas de ellas gestadas por la cooperación internacional de manera muy acertada algunas, no, pero cuando se empieza a poner las mismas en el mercado, no pueden realmente venderse porque no han sido hechas en función a las necesidades de la demanda, porque no han sido pensadas en función a los intereses incluso locales. Entonces, estos engranajes del turismo sostenible son los que nos permiten entender que el turismo es viable
siempre y cuando uno lo trabaje de manera aterrizada, ¿no? Y eso es lo que todavía el país no ha hecho. No hemos logrado vincular todos nuestros ejes y ese es el riesgo para nuestras áreas protegidas. El turismo es una actividad altamente positiva, pero también es una actividad que genera alto impacto. La siguiente, por favor. Y ahí les hablo sobre los impactos. Los impactos del turismo han sido terribles. Y lo primero que quiero mostrarles es que no hay una política pública ni para turismo sostenible ni para el turismo convencional. El turismo no ha sido una actividad económica para el gobierno de Bolivia, pese a que somos el tercer generador de exportaciones en el país, o sea, vale decir, 800 millones de dólares producimos, pero no hemos sido prioritarios como actividad. El marco normativo de turismo es fragmentado, no hay un marco normativo en el que las áreas protegidas en el marco del turismo puedan sentirse abrigadas, si quieres tú. La inversión pública para turismo, solo para que tengan una idea, corresponde al 0.3% de la inversión pública. Somos un sector sexy, a la gente le gusta mencionar que el turismo es parte de un modelo de desarrollo o es una actividad económicamente productiva, pero si tú vas a apostar por una actividad y le vas a generar una inversión pública tan ínfima, no vas a poder llegar a ningún lado. No existe institucionalidad de ningún tipo. Los modelos de turismo que manejamos en el país, si es que hay modelos, porque no, considero que no existen, no han priorizado las necesidades reales de las comunidades locales. Y finalmente, la competitividad del país es mínima, ¿no? Tenemos el puesto 107 de 141 países. Eso significa que estamos en el, somos el penúltimo en la región en términos de competitividad. Para lograr que el turismo sostenible pueda funcionar, esto tiene que cambiar. De lo contrario, vamos a seguir en un embudo que nos puede de alguna manera perjudicar a nuestras áreas protegidas, que desde mi percepción son tesoros, son santuarios, que si realmente no los concebimos como tal, podemos poner en riesgo el patrimonio que tenemos dentro de las mismas, ¿no? Y es ahí donde les decía los impactos. El turismo es una actividad altamente positiva por un lado, pero también es una actividad con la que tenemos que tener altamente cuidado. En lo ambiental, les pongo ejemplos, la transformación del territorio, la sobreexplotación de los recursos naturales, la contaminación, el hecho de la pérdida cultural en muchas comunidades a partir de la presencia de turistas, la dotación de servicios e infraestructura excesiva en algunos sitios, ¿no? Y la inequidad. Son algunos factores de impacto si es que lo mismo no se controla y no se trabaja de manera adecuada. Estos engranajes, ya sea del lado del desarrollo, pero también del lado del impacto, tienen que ir de manera equilibrada y tienen que ir avanzando de manera balanceada. Lamentablemente, en los últimos 20 años no se ha hecho. Y los últimos 14 han sido, desafortunadamente, mucho más desolador el panorama para las áreas protegidas. Pero, ¿cómo reaccionamos? ¿Cómo renacemos después de la pandemia? ¿No? Y eso es algo que tenemos que empezar a trabajar. ¿Cómo surgimos? Las experiencias de Nelson son interesantes en Tucabaca y nos muestra claramente lo que está pasando en Roboré y el comportamiento del mercado en esas regiones, o el hecho de que algunas regiones están empezando poco a poco a levantarse. Pero creo que estamos en un momento importante y eso es lo que también quiero compartir con ustedes. Hemos dejado descansar al planeta, ¿no? Si ustedes se han dado cuenta, en este último periodo la no presencia de turistas ha hecho de que revive muchos sitios de alta importancia en el mundo, ¿no? Las fotografías que uno ve de diferentes sitios a lo largo del planeta nos muestran cuán nocivos podemos ser los propios turistas también, si es que no viajamos de manera adecuada. Y es ahí donde el ecoturismo forma una parte real de empezar a aprender a viajar y a viajar de manera responsable. ¿Cómo renacer después de la pandemia? Eso es lo que estamos haciendo. Yo creo que felicito de sobremanera el trabajo de Nelson y el trabajo de Wilmer, porque creo que son grandes iniciativas para empezar, pero tenemos que tener cuidado porque si no vamos a estar solos intentando jalar la cuerdita sin realmente poder llegar a una visión estratégica. Creo que Piensa Verde ha logrado eso, ¿no? El plantar la semillita para la reflexión, para el análisis, para la evaluación. Y es ahí donde todos los actores que participamos en esta actividad tenemos que empezar a encadenarnos y empezar a crear lazos de coherencia en lo que estamos ofreciendo, ya sea a nivel planificación, a nivel operación o comercialización.
Entonces, la siguiente idea. Para renacer después de la pandemia, tenemos que pensar en verde, tenemos que pensar sostenible. Para pensar verde y sostenible, tenemos que cambiar nuestros modelos mentales. ¿Queremos más o mejores turistas? ¿Qué queremos? Mejor turista no implica más gasto. Mejor turista tiene que ver con gente consciente, con gente que entiende lo que es visitar un entorno paisajístico de la calidad de un área protegida, caso Sajama, caso Madidi, caso Toro Toro, ¿no? No son sitios de esparcimiento libre donde uno tiene la posibilidad de hacer absolutamente todo y nada. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que ser responsables y no esperar que el trabajo notable de los guardaparques sea más pesado a partir de empezar a cuidarnos a nosotros como niñeros, ¿no? Porque también tenemos que entender que el turismo interno en Bolivia es un reto. Nosotros como bolivianos recién estamos empezando a abrir los ojos a los viajes y es por eso que es muy, muy importante el tomar en cuenta estos elementos. El segundo elemento que creo que es fundamental fuera de pensar verde es que debemos tener conciencia y sensatez al momento de operar y planificar. A eso me refiero a nosotros, a los operadores de turismo, a la gente que trabajamos en el diseño de programas turísticos. Tenemos que ser altamente responsables, generar un turismo inclusivo, participativo, involucrar a las iniciativas de base comunitaria en sitios y en áreas protegidas, pero ante todo cumplir la normativa de las áreas protegidas en términos de manejo turístico que se tiene muchas de ellas. Se debe dinamizar la economía para no prostituir el mercado, pero no prostituir el mercado. No todos queremos que esto se trabaje, pero no significa que rebajemos los precios al momento de que el mercado se prostituya y realmente no se genere el beneficio que se quiere dejar a las comunidades. Muchas de las comunidades que participan y trabajan en áreas protegidas son comunidades que están en niveles altos de pobreza. Si nosotros trabajamos a partir de empezar a promover, porque estamos en una situación difícil, todos nosotros que estamos metidos en el tema de turismo, debemos también ser responsables que este renacer empiece con un principio de responsabilidad, ¿no? Y esa responsabilidad significa coopero, apoyo, soy solidario, pero a la vez también soy responsable del entorno en el cual estoy trabajando. La clave maestra del turismo es que nuestra materia prima es definitivamente el entorno, pero también nosotros somos, como decía una amiga, nosotros somos la materia prima como turistas, ¿no? Y finalmente dinamizarle, detener el tráfico de vida silvestre, que es algo muy común en áreas protegidas en este momento. La siguiente, ¿qué es la sostenibilidad? ¿No? De pronto repetimos de manera constante, no es un modelo, o sea, hacer turismo sostenible no es un modelo, no es una forma de hacer turismo, es un modelo de planificación, es un modelo de desarrollo, es una concepción de política pública, política privada, de una gestión y visibilidad de negocios, donde todos los elementos tienen que estar enlazados entre sí, los niveles de Estado nacional, departamental, municipal, TCO, autonomías indígenas, deben entender este modelo para que por lo tanto, este les beneficia, y los privados también, ya sean emprendimientos de turismo comunitario, asociaciones, cooperativas. Esta vinculación entre unos y los otros va a lograr que realmente exista sostenibilidad. De nada vale tener una certificación Biosphere en Madidi si es que no tenemos una política pública que nos respalde, si es que no tenemos un plan nacional de promoción turística, si es que no tenemos un proceso de planificación. De nada vale los emprendimientos de base comunitaria que están trabajando de manera tan esforzada si el Servicio de Impuestos Nacionales los ahorca, los aplasta, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que entender de que para que exista turismo sostenible requerimos de una serie de engranajes donde la responsabilidad de la gestión pública es fundamental. La siguiente. Dentro de mi visión personal, las condiciones básicas para un modelo viable de turismo sostenible tienen que ver con la rentabilidad. Este tiene que generar beneficios al área protegida a partir del CISCO, que son los sistemas de cobros, pero también a las comunidades locales que son partícipes dentro del área protegida. Tiene que generar beneficios económicos para estos gestores locales, para la gente que está prestando los servicios. Tenemos que tener indicadores de crecimiento en turismo sostenible, en turismo en realidad
En general, desde el convencional al ecoturismo, no tenemos indicadores de crecimiento y mucho menos de desarrollo. Tenemos el turismo sostenible, debe contribuir al empleo calificado. Tenemos profesionales en turismo en San Buenaventura, donde yo he tenido hotel e inversión durante muchos años. Tenemos una carrera de turismo que ha formado muchísimos profesionales. Debemos involucrarnos en la gestión del turismo. La equidad social a partir de la interculturalidad también es importante, ¿no? Un ejemplo fácil y sencillo que no tiene que ver con áreas protegidas. Yo soy caminante, amo caminar y amo explorar. Tengo una empresa de turismo de aventura por ello. El fin de semana estuve en los alrededores de La Paz y llegar a Palca fue un dolor fatal, ¿no? Canchas de césped sintético, coliseo, tamaño como si fuera el Maracaná. Aparte de ello, todas las construcciones con vidrios tipo espejo. ¿Dónde está mi identidad cultural? Un pueblito que podía haber sido un pueblito modelo, un pueblito tipo, ¿no? Que nos podría haber, se hubiera convertido en un respiro para poder hacer alguna exploración fuera de la ciudad, termina básicamente desestructurándose porque no hay una mirada integral a lo que es desarrollo como tal. El turismo sostenible debe promover la minimización de los impactos y la evaluación de capacidades de carga de ciertos sitios. ¿Cuánta gente puede recibirse en la Reserva Eduardo Baroa, por ejemplo? ¿No? ¿Qué pasa con la Laguna Colorada y el Espejo de Agua? ¿Qué pasa cuando las especies de flamencos están en la región y nosotros estamos ahí con 2.000, 3.000, quizás no sé cuántos turistas por día? Entonces debemos ser mucho más responsables al momento de entender que hoy estamos en ese respiro y debemos empezar bien, porque ya tenemos la lección aprendida de que creo que la pandemia nos ha permitido entender el valor de la vida, y el valor de la vida es esto que poseemos, la naturaleza, la cultura y la libertad para poder movilizarnos, creo yo. Por otro lado, creo que es fundamental el uso eficiente de estos recursos naturales, ¿no? Yo tengo mucho miedo cuando la gente empieza a promover de manera muy masiva, porque creo que no estamos en condiciones aún. Por más de que estamos necesitados, por más que hemos sido el sector económico con mayor quiebre en esta pandemia, creo que podemos empezar siendo un poco más serios al momento de promover, y creo que en eso las áreas protegidas nos han dado una gran lección. No, el Sistema Nacional de Áreas Protegidas creo que es uno de los sistemas más icónicos y emblemáticos en el caso de Bolivia. No, guardan nuestro patrimonio, guardan nuestro tesoro, han logrado a partir de la formación y capacitación de guardaparques el que esto pueda de alguna manera controlarse. Pero la gente no solo viene a un área protegida, la gente que viene del exterior, por ejemplo, viene un conjunto de atractivos, entre los cuales está el Salar de Uyuni, que no es, por ejemplo, un área protegida, es una reserva fiscal, pero llegan condicionalmente luego a la Reserva Eduardo Baroa. Entonces debemos controlar para que el equilibrio y el balance sea adecuado. La siguiente. Yo lo dije, no soy tan pasional en el tema de ofertar mis productos. La próxima será. Ahora, creo que es importante que todos tengamos una visión responsable, porque estamos a un paso de las elecciones, y creo que es fundamental que entendamos que el nuevo gobierno encare el turismo sostenible y encare la gestión de áreas protegidas en turismo de manera muchísimo más seria de lo que se ha hecho en los últimos 14 años en Bolivia. Para eso creo yo que es fundamental establecer un marco normativo no coercitivo y abortivo, porque la gente empieza a hacer un trámite y después, como es tan largo y como es tan nocivo, no lo hace, lo deja y te olvidas, ¿no? Porque dices, prefiero trabajar solo. Tiene que ser orientativo, tiene que ser de fomento, ¿no? Por otro lado, debemos macroregionalizar el país. Hay regiones que son altamente importantes en el país y sobre esas regiones debemos trabajar. Todo el país es hermoso, es bello, pero tenemos que pensar de que hay segmentos de interés, ¿no? Y tenemos que intentar promover determinados productos para determinados segmentos de mercado. En Bolivia, en los últimos 20 años o 25 años que estoy inmersa, no ha habido una política pública de fomento al ecoturismo, ¿no? Y mucho menos al turismo tradicional tampoco, ¿no? Por otro lado, se deben mejorar las condiciones para facilitar el flujo de turistas. O sea, para que la gente llegue aquí o llegue, por ejemplo, al Madidi, tiene que haber una mayor conectividad. Si no fuera la línea E Amazonas, no habría forma de conectar La Paz con Rurrenabaque.
¿no? Y en la época en la que yo tenía hotel, los vuelos se cancelaban periódicamente y era un parto operar turísticamente. Y cuando te toque el vuelo de las 5 de la tarde, todos hacemos así porque tenemos miedo que nos cancelen y nuestros pasajeros no puedan volver, ¿no? Entonces, estos elementos son fundamentales, o el hecho de que de pronto uno va a traer turistas de otro lado, ¿no? Y de pronto el pasajero está viniendo con una serie de cámaras fotográficas, porque la gente que hace ecoturismo hacen safaris fotográficos, sobre todo. Hay muchísimas restricciones en el país para el ingreso de los mismos. No somos un país amigable aún. Debemos abrir los ojos para tratar de cambiar estos conceptos cerrados, porque así no vamos a avanzar. Por otro lado, debe existir una reforma normativa para los emprendimientos de base comunitaria que ya están trabajando en turismo, ¿no? 120 emprendimientos de los cuales, sin ser negativa, no funcionan en la actualidad más de 10. Y en áreas protegidas tenemos aproximadamente más del 50% de estos 100 y pico emprendimientos. Por lo tanto, se requiere de un paraguas que abrigue, que promueva y que desarrolle las mismas. Y finalmente, creo que es importante el propiciar en áreas protegidas acuerdos de conservación que protejan el recurso, ¿no? A partir de propiciar estos acuerdos de conservación, se va a ayudar a la dinamización de la economía local, pero se va a ayudar sobre todo a la conservación de estos espacios naturales. La siguiente. Yo creo que en este post-pandemia, el rol protagónico de las áreas protegidas es fundamental, ¿no? Nosotros en estos 7 meses las áreas protegidas han tenido un descanso, pero las comunidades y la economía local se ha visto completamente restringida, como les decía anteriormente. Las posibilidades para el retorno ya están dadas. Muchos de los prestadores han trabajado estos últimos meses en sus protocolos de bioseguridad internos. Hay experiencias internas. Chalalán lo ha hecho, Madidi Jungle lo ha hecho, Mashaquipe lo ha hecho. Han empezado a trabajar sus propios protocolos de bioseguridad. Tenemos protocolos de bioseguridad país también. Sin embargo, creo que tenemos que entender de que la operación ahora está en manos nuestras, en decir a los clientes finales y a los turistas cómo deben comportarse en nuestras áreas protegidas. ¿Qué esperamos de su relacionamiento con el área protegida? No, siempre bajo esta mirada no coercitiva. Si no queremos que el gobierno sea coercitivo, tampoco nosotros como privados. Pero sí tenemos que dar la línea, ¿no? Sí tenemos que mostrar cómo deberían ser las condiciones de operación. Los visitantes deben ser también, por el otro lado, altamente responsables. Están visitando santuarios, ¿no? El hecho de que en muchas regiones de nuestro país, en áreas protegidas, hay gente muy joven que se dedica a beber o accede a ciertos sitios y deja un graffiti, ha pasado por lo menos en algunos lugares de Tucabaca o en la región de Roboreí, Chiquitos, me ha pasado observar aquello, y en otras regiones de Bolivia también. Creo que ahí tenemos que ser mucho más responsables. ¿Qué tipo de clientes queremos para que nos visiten? Y nosotros como prestadores de servicios debemos ser vigilantes de la forma en la que realmente se encara el turismo, porque es nuestra base para poder avanzar, ¿no? La siguiente. Es importante terminar con que el turismo sostenible tiene el objeto de contribuir al crecimiento socioeconómico del país, basado en el uso sostenible. En ningún lugar dice invasivo, extractivo, no, sostenible de nuestros recursos naturales y la biodiversidad, ¿no? La disminución de la pobreza es un elemento fundamental dentro del turismo sostenible. Por lo tanto, debemos de elevar los niveles de calidad en el servicio de nuestras iniciativas que prestan servicios, en la intención de que puedan generar beneficios para ellos, ¿no? Y eso es fundamental. Y por el otro lado, contribuir al fortalecimiento y reinvención de los valores y tradiciones. La presencia de los turistas también nos hace vulnerables, ¿no? Nos hace vulnerables a cambiar nuestra identidad, a cambiar quiénes somos, a debilitar nuestra riqueza étnica, que creo que nos hace lo que somos en realidad y nuestro contexto histórico, ¿no? Y finalmente, el turismo sostenible contribuye a la convivencia pacífica entre los bolivianos, ¿no? Los del Ande vamos a la Amazonía, los de la Amazonía vamos al Ande, y creo que eso es fundamental cuando empiezas a entender
de que nuestra actividad es una actividad riquísima. Yo me complazco mucho después de trabajar 23 años en mi país y vender solo Bolivia, ¿no? ¿No? Mi compañía no hace otra cosa. Entonces, tengo un orgullo total de todo mi país y las tradiciones y la naturaleza que tenemos. Pero también tengo una preocupación muy grande, porque siento que si no asumimos una responsabilidad hoy, ¿no? Mañana, y mañana no significa de aquí a 5, 10, 15 años, va a ser demasiado tarde. Estos programas de educación ambiental que proponen, que se está proponiendo a partir de Piensa Verde, me parecen fantásticos, porque el cambio tiene que ir desde los niños. Los programas de educación ambiental tienen que ver desde la gente pequeñita, que tiene que entender que tienen un patrimonio, que creo que estamos sentados en una silla de plata y los bolivianos ni lo sabemos, ni lo entendemos y ni nos las creemos. Entonces, si hay gente que viene de otros lugares y nos paga montos muy, muy grandes por conocer nuestro país, ¿qué estamos haciendo en el país para precautelar y proteger esa riqueza natural y cultural que tenemos? Básicamente es eso, ¿no? Para mí es siempre, estoy muy complacida de hablar del tema sostenibilidad. Yo aterrizo un poco en duro, ¿no? Porque para mí creo que es fundamental que todos seamos responsables de una política y de esta política que por un lado es pública, porque la tienen que hacer nuestros gobernantes, que al final son nuestros papis, ¿no? No tienen que hacer nuestro papá. Y por el otro lado también tenemos nosotros una misión, y esta misión tiene que ver con comprender objetivamente que hacer ecoturismo en Bolivia nos ha tomado a los que trabajamos en esto muchísimos años. Entonces, debemos ser responsables por ello. Cuando alguien me pregunta, ¿quieres más turistas? No, yo quiero mejores turistas. No solo que me paguen más porque vendo un segmento de lujo, sino quiero mejores, que sean conscientes, responsables y que entiendan lo que yo estoy mostrando, protegiendo y cuidando, ¿no? Gracias, Claudia, y gracias a todos. Janel, gracias a ti. Creo que nos has dado un pantallazo completo de lo bueno, lo malo y lo feo que a veces nos cuesta, pues, mirarnos en el espejo, ¿no? Es difícil, es complicado. Todo el mundo se ofende cuando criticas los sistemas y las carencias y los desafíos, como le llama el Banco Mundial, a las cosas que nos faltan por hacer, pero creo que es sumamente útil porque tú has presentado una visión de cómo todos hacen su parte, ¿no? Incluso la calidad del turista, que eso muchas veces no se habla, y piensas que porque están yendo a dejar su plata por hacer turismo, pueden muchas veces vulnerar estos espacios que, como tú decías, para todos los que amamos la naturaleza, no solamente son santuarios, sino significan probablemente el futuro de todos nosotros, de todos los bolivianos, ¿no? Entonces, la perspectiva que has mostrado es bastante clara, bastante completa desde las políticas públicas. Algunas, y mi percepción, y obviamente la tuya es muy clara, van a tardar mucho más que otras, porque hay que revisar normativas, promover, ¿no? Y todavía tomando en cuenta la situación política y social en la que nos encontramos, nos va a tomar más tiempo todavía. Pero sí, me gusta también recoger todo lo que ya están haciendo las otras operadoras de turismo, porque no podemos esperar sentados a que el gobierno empiece a implementar estas políticas. Cualquier iniciativa que se inicie en este momento y también que promueva que la gente agarre su mochila y vaya a conocer nuestro país es buena. En el proceso seguramente vamos a ir trabajando en la concientización, que como nosotros como plataforma lo hemos tomado como un desafío, la concientización a nivel nacional de todos los sectores, no solo de los turistas, y en eso estamos. Pero de verdad, muchísimas gracias. Quisiera hablar horas porque realmente hay mucha devolución de todo lo que has dicho, pero ya estamos una hora y media y hay preguntas, felicitaciones para los expositores y todo lo que ha llegado. Así que voy a pasar a hacer un par de preguntas. Y específicamente, y de ahí, si quieren, hacemos una ronda más de intervención. Sandy Lenny Ramírez, yo creo que es más una reflexión lo que nos mandaba, y nos dice, de nada sirve trabajar en el turismo si no empezamos como ciudadanos, a tener una conciencia ambiental. Creo que la educación ambiental desde la edad escolar es muy importante para así valorar nuestro patrimonio natural y también cultural. Nuestro patrimonio natural está en riesgo por diversos factores, pero principalmente por el factor humano. Tal cual, yo creo que ahí coincidimos, ninguno debe estar en contra. Y Belén Condarco nos dice, muy buenas tardes, una consulta. Como bien sabemos, al destino Runabaque, Madidi y Pampas se lo conoce así, en conjunto. ¿De alguna manera sería viable promocionar y ofertar solo el destino Pampas a un mercado extranjero nacional? Es decir, por separado y sin estar ligado a los destinos, gracias.
Ahorita les voy a dar el espacio, pero más bien creo que yo he conocido el Madid y Runabaque y el Pampas está aparte, hasta donde ellos más bien los separan, y ahí los de Runabaque incluso protestan, ¿no ve? Pero bueno, ahorita le voy a dar cede la palabra. Y una tercera para hacer grupitos, bueno, una segunda, porque la primera era más un criterio. Dice, desde Santa Cruz, ¿cómo hacemos para llegar a Tucabaca? Es decir, ¿de dónde parten los buses para poder llegar o directamente desde la terminal? ¿Hay paseos guiados? Muchas gracias. Esa yo creo que la podría responder Nelson o Wilmar tal vez, ¿no? Para lo de Tucabaca. Y bueno, una más que voy a decir porque es para Nelson también. Dice, felicidades por la presentación, Nelson. ¿Sabes si alguna de las cuevas hay peces? Bueno, lo del destino Runabaque, Madrid y Pampa quizás puedo responder. Claro que sí, Vilma. Lo que pasa es que si no nombramos el destino, acá su fuerte, lo más importante justamente es estos tres componentes que hay. La particularidad que tiene la Amazonía boliviana y especialmente cuando hablamos del destino Runabaque, Madrid y Pampa es justamente este triángulo de cosas que se puede visitar desde el punto de inicio que sería Runabaque. La Pampa en realidad es uno de los principales atractivos que tiene el destino, al igual que el Parque Nacional Madidi. De ahí que el nombre del destino es Runabaque, Madidi y Pampa, que aglutina varios atractivos, el Parque Nacional Madidi, la Reserva Pilón Laja, los territorios indígenas, el Pampa del Yacuma. Últimamente se está viendo y con muy buenos ojos turísticos a lo que es Rucan Rucan, lo que es la Serranía del Tigre, Bajo Madidi, que tiene en lugares espectaculares y muy vírgenes en lo que es referente a fauna y flora. Entonces, es de ahí que en conjunto es mucho más sólido, es mucho más fuerte ofrecerlo. Además, no sería correcto y es para nosotros como operadores, por ejemplo, mucho más fuerte ofrecer el conjunto de atractivos que, te digo, por experiencia propia ha permitido en los últimos años que el turista extranjero especialmente pueda hacer el recorrido. Cuando tú le ofreces Madidi, le ofreces Pampa, normalmente lo toma los dos porque son dos ecosistemas totalmente diferentes. O sea, no valdría la pena venir a Runabaque y solo visitar el Madidi sin conocer la Pampa, o al revés. Y el año pasado, por ejemplo, hemos incrementado otras ofertas como Ixiama, Alto Madidi, y han habido especialmente turistas extranjeros que se han interesado mucho por esa zona, ¿no? Como mencionaba Janet, cada vez está en crecimiento justamente este turismo que está buscando áreas conservadas, áreas mucho más naturales, áreas, además de aquel turista que es mucho más consciente con el medio ambiente y con el aporte que puede hacer a las comunidades locales. Entonces, de ahí que no sería bueno, no sería coherente solamente ofrecer Pampas del Yacuma, porque estaríamos perdiendo un gran potencial turístico en la región. Y te lo digo porque creo que una de las debilidades que tiene el turismo a nivel nacional es justamente que cada uno vendemos nuestra región, como se dice vulgarmente, vendemos nuestro charque, pero no hemos sabido vender en conjunto Bolivia, y eso tiene que cambiar. Tenemos que comenzar a vender y tenemos que cada vez mirar más como Bolivia, ¿no? Escuchando, por ejemplo, su presentación de Nelson, me doy cuenta que hay lugares que obviamente yo desconozco, no sabía que existe un sitio así. Imagínate si un turista extranjero me pregunta, yo tendría las herramientas para poder, ahora tengo las herramientas para poder informar, motivarlo a que pueda visitar. Creo que ese es el trabajo que tenemos que hacer los que trabajamos en turismo. Janet, creo que hizo una explicación, pero realmente bien desmenuzada, de cómo aporta el turismo no solo a las regiones, sino especialmente a las áreas protegidas y cómo va ligado esta actividad económica con la sostenibilidad de las áreas protegidas, ¿no? Sí. Buenísimo, gracias. No, sí, y ahí el tema, por ejemplo, de llegar con internet creo que es clave, ¿no? Yo veo muchos jóvenes cuando he ido al Madidi y la queja un poco de los mayores era que todo el día están con el internet, que van a Runabaque al internet, y yo decía, pero eso se puede vincular perfecto para vender más bien todo lo que hay ahí a través de capacitarlos a ellos para que hagan historias, para que tengan Instagram, lo que tienen todos los lugares turísticos a nivel mundial, ¿no? Entonces, ahí igual nosotros ya estábamos planeando en la cabeza millones de proyectos, por eso es importante que estemos aquí todos los actores.
Ahora sí, las otras dos preguntas creo que le correspondería un poco a Nelson contestarlas. Sí, bueno, para llegar de Santa Cruz a Roboré es fácil, pueden ir a la terminal. Tenemos, por si acaso, la flota que hace el servicio de Santa Cruz a Puerto Quijarro, es el mejor servicio de buses que existe en Bolivia. O sea, ni siquiera ustedes pasan la frontera de Brasil y no van a ver los mismos buses que hay acá en calidad, en servicio, en comodidad y todo. Entonces van, compran el pasaje y se van a Roboré, se bajan, son 6 horas de viaje de Santa Cruz. Eso es para turismo no organizado. Ahora, para turismo organizado hay unas montoneras de operadoras aquí en Santa Cruz que ofrecen el destino sudeste chiquitano. Es decir, como Roboré, lo tienen que pedir, porque sudeste chiquitano es el producto, el destino, mejor dicho, que comprende San José de Chiquito, más Roboré y las comunidades que están en Roboré, que son las que le enumeré, ¿no? Portón, Chochí, Aguascalientes, Roboré, Santiago, Yorolobá y una serie de otras que se van a ir sumando en los siguientes meses. Y respecto a si me preguntaban si hay peces en las cuevas, no, porque son corrientes de aguas muy pequeñitas, las que están en las cuevas arriba, en las que están ya por Roboré, sí, pero tampoco no hay mucho que ver. Donde sí se puede ver ya el río abajo, en Aguascalientes hay que considerar que en Aguascalientes tenemos una especie de pez endémico, la única endémica que hay en toda la chiquitanía, que es la peineta chiquitana, ¿ya? Que es el único pez que está adaptado a vivir a temperaturas mayores de 40 grados, por las aguas termales. Buenísimo, gracias Nelson. De nada. La verdad es que yo ya quiero ir. O sea, que tomo en cuenta todo lo que decía la Janet, igual cuando yo fuera, pero deberían, no sé, tener más pescado en esto, porque es el tema de la identidad es clave, hay que trabajarlo, incluso, no sé, con un historiador, ¿no? O sea, yo estaba soñando igual. Hay harto por hacer y eso es lo que más nos emociona, que en nuestro país falta muchísimo por hacer y para eso estamos todos nosotros. Pero también lo que ya está hecho hay que rescatarlo, ¿no? El tema de, yo sigo muy bien impresionada con el tema del turismo online, creo que nos puede abrir muchísimas puertas. Y hasta lo que nos falta por progresar es un poquito de turismo aventura también, que le pone ahorita un desafío diferente al turista, ¿no? Entonces, bueno, quiero agradecerles a los cuatro porque la verdad es que nos hemos alargado casi, ya estamos una hora y 45, casi dos, y se ha pasado volando porque estos temas son fascinantes y por eso precisamente también el día viernes hay otro webinar a las 5:30, los esperamos, va a haber un conversatorio sobre guardaparques. Sabemos que muchas personas están preocupados. Muchas personas están preocupadas, perdón, por la situación de los guardaparques, que son los guardianes de nuestra naturaleza. Es organizado igual por WCS, los vamos a estar transmitiendo por la plataforma Piensa Verde. Aprovecho de hacer estas invitaciones porque sé que hay mucha gente interesada. Y el día sábado a las 3 tenemos nuestro primer concurso nacional de dibujo y pintura sobre áreas protegidas. Queremos enamorar a los niños desde pequeños para que empiecen a conocer. Hemos tenido dos webinars con artistas plásticos, con Jimena y con guardaparques, que ha sido un éxito. Un fin de semana que no lo hicimos, nos empezaron a escribir las mamás para preguntarnos si iba a haber, porque los niños realmente tienen esa conexión natural, valga la redundancia, con nuestro medio ambiente. Entonces, este sábado tenemos el primer concurso de dibujo, tenemos 3 categorías. Van a poder participar desde 4 años, pequeñísimos, hasta los 12. Y para los mayorcitos tenemos un super premio que es un celular Huawei Y. Así que van a estar con ese incentivo. Pero lo más importante es que dibujen nuestras áreas protegidas. Inscríbanse, es gratis. Vamos a estar publicando las bases a los papás, a las mamás, atentos para inscribir a sus hijos y poder enamorarlos como todos los que estamos aquí compartiendo esta serie de webinars. Estamos enamorados de nuestro país y de nuestras áreas protegidas. Así que les voy a ceder igual unos últimos minutos para que cada uno se despida en el mismo orden que habíamos hecho las intervenciones. Oscar, gracias por haber dado el marco general y la introducción, que es tan importante para que la gente que no está familiarizada entienda la importancia de nuestras áreas protegidas.
No, en realidad el agradecido soy yo. Realmente he aprendido muchísimo de tres expertos como son Wilma, Nelson y también Janet. perdón, Janet Simbrón, que con la que hemos compartido bastante allá en San Buenaventura, cuando tenía su hotel. Hemos aprendido muchísimo de ellos, agradecidos por haber organizado este espacio. Y bueno, creo que es una gran oportunidad, a pesar de al pasar la pandemia, que podamos tomar en cuenta que tenemos áreas protegidas a las cuales podemos ir a conocer, porque estoy seguro que conociendo nuestras áreas protegidas nos vamos a enamorar de ellas y no vamos a permitir que nada les pase, ¿no? Entonces va a ser muy importante que tomemos en cuenta eso y dejemos de pensar en viajar en otros lugares, otros países, y conozcamos primero nuestras áreas protegidas. Muchas gracias, Janet. Claudia, y Janet era él, no te preocupes. Dos veces me he dicho Janet y a la Janet no te acordaba su nombre, pero pasa. Ahora sí, nos sigue. Oscar, nos sigue Wilmar. Wilmar, por favor. Tu despedida. Bueno, yo también agradecerle, Claudia, por la invitación, por serme partícipe de esto, también aprovechar a invitar especialmente a los compatriotas bolivianos para que puedan visitar este destino turístico como es Rurrenabaque, Madina y Pampa. Y en la actualidad, todos los emprendimientos hemos hecho un giro de 180 grados, justamente estamos ofreciendo exclusivamente para turistas local y nacional, así que es momento de aprovechar, de conocer no solo los emprendimientos, sino especialmente las áreas protegidas que tenemos acá. Y bueno, nuevamente muchas gracias. Buenísimo. Nelson, por favor. Y Wilmar, muy importante, igual todos hemos aprendido de ti. Nelson, por favor. Muchísimas gracias por habernos invitado. La verdad que esto fue una casualidad que ya me dijeron cómo fue que llegaron a mí, pero les agradezco. Yo un mensaje que quería dejarle es de que esta es la gran oportunidad que tenemos los bolivianos de conocer nuestro país. No vamos a estar saliendo afuera porque no hay las condiciones. Así que la oportunidad de conocer, de enamorarnos y de escudriñar sitios que jamás no hemos imaginado y que no tenemos que envidiar en otros países que existen. Nosotros tenemos aquí maravillas por conocer. Así que, y las áreas protegidas son el futuro de gran parte del turismo de lo que se va a desarrollar en lo que queda de este año, el próximo año y el 2022, cuando ya posiblemente tengamos una solución al tema de la pandemia. Muchísimas gracias nuevamente. Gracias, Nelson. Janet, por favor. Igualmente, muchas gracias a ustedes por la invitación y pues creo yo que nuestro país es hermoso, es rico, tenemos que cuidarlo y creo yo que las áreas protegidas son una forma de mostrarnos de que de manera responsable estas pueden ser bien trabajadas y bueno, y felicidades además hoy día en su día, ¿no? Y pues nada, a seguir Gracias, promocionándolas, Janet. ¿no? Gracias a los Muchas cuatro, de gracias. verdad. Creo que todos hemos quedado fascinados con todo lo que se puede hacer, lo que nos espera de trabajar, pero también, como decía Oscar, priorizar nuestro turismo. Y más allá de por qué es el país, y digamos, es porque realmente es espectacular, ¿no? Los que hemos tenido la oportunidad de viajar se van a quedar con la boca abierta. De hecho, como ya decía cuando empezaba el webinar, y he visto que mucha gente no se ha aguantado sus ganas y he estado viajando aquí por algunos nevados, ahora que ha estado nevando, y los paisajes son espectaculares. Por favor, priorice nuestro turismo, aprendamos a ser buenos turistas, perdón, cuidando nuestro medio ambiente, no ensuciando donde vayamos, y enseñemos con el ejemplo, cuidando nuestro país. Así que yo les quiero agradecer de nuevo a los cuatro. Los esperamos en los diferentes webinars el viernes y el sábado, en nuestro primer concurso de dibujo. Y inscríbanse, van a llevarse, como les decía, ahí está nuestro artecito. Se van a poder llevar un celular Huawei de última tecnología. Tenemos sets de pintura, gracias a Casa Ideas, canastones de break. Tenemos igual de Bolivia Mar, lindísimos premios para incentivar a los niños. Inscríbanse, van a aprender a amar nuestro país, nuestra naturaleza y se pueden ganar lindísimos premios. Muchas gracias a toda la gente que se ha conectado y este webinar, como siempre, se queda colgado para la gente que no ha podido verlo completo. Muchísimas gracias. Chao.